el ejido Canalejas de Otates fue constituido en 1935 y actualmente lo conforman 95 ejidatarios. Una de las actividades principales que nos dedicamos a nuestro ejido es aprovechar los recursos forestales que llevamos trabajando un poquito más de 40 años. Actualmente contamos con un programa de manejo forestal. Las personas de este ejido realizan las siguientes actividades: recolección de semillas, producción de plantas, acondicionamiento de áreas de reforestación, reforestación y brechas cortafuego. También, como parte del trabajo de manejo, realizan chapeos, podas y aclareos. Además, la CONAFOR apoyó con la instalación de un aserradero, mismo que ya está en funcionamiento. Esto ayuda a darle un valor agregado al producto al momento de venderlo. Eso nos ha beneficiado mucho porque estamos generando empleos tanto para hombres, para mujeres y para jóvenes. Esto nos ha ayudado a tener una mejor calidad de vida y evitar que nuestra gente se vaya a arriesgar su vida a otros países, a otras ciudades. Desde hace 3 años, el ejido Canalejas de Otates tiene una brigada de sanidad forestal apoyada por la CONAFOR. Cristóbal Alvarado Pérez, integrante de la misma, ofrece una explicación de las acciones que realizan. Iniciamos operaciones en el 2020 y actualmente nos encontramos en el segundo año de refrendo. La brigada lleva a cabo acciones de monitoreo, diagnóstico, control y combate de plagas y enfermedades forestales en las áreas prioritarias definidas por la CONAFOR del periodo 2020 al 2022, esto en los municipios de Zacualpan, Tezcatepec y Tlachichilco, Veracruz. Durante este periodo de operación se han monitoreado 1.368 hectáreas y tratado 720, de los siguientes agentes causales como son royas, plantas parásitas, Fusarium circinatum y en menor medida insectos descortizadores. Con todo el esfuerzo y apoyos recibidos, el ejido tiene un mejor manejo en sus recursos y de sus bosques. Comisión Nacional Forestal. Gobierno de México.